Buenas tardes, amigos. Los aplausos son para los chicos, no para el viejo ridículo este que está hablando. Cuando yo llegué, después de un viaje a Venezuela del año 91, y comencé a hablar de orquestas juveniles, todos dijeron, el Rosa se volvió loco. Y curiosamente, hemos hecho una de las cosas más importantes de la música en Chile, este movimiento de orquestas juveniles e infantiles. Creemos que estamos ayudando a hacer un país mejor, un país más espiritual, un país que cree en sí mismo, un país que tiene un destino. Yo no soy político, ni de derecha ni de izquierda. Me echaron unos jóvenes de la universidad porque decían que eran mucho de este lado izquierdo. Pero yo no tenía nada que ver y me fui por solidaridad con mis amigos. Y yo me iría siempre por la solidaridad que tengo con los que trabajan conmigo. La música es un lugar de encuentro. La música permite que la gente se encuentre. Y gracias a la música somos mejores personas y gracias a las orquestas juveniles hacemos que los jóvenes y los niños sean mejores. Los que trabajamos en esto trabajamos sin ninguna duda. Creemos en esta tarea y somos felices de trabajar en aquello en lo cual creemos. Nosotros hemos dicho que vamos a trabajar en esto hasta nuestra última gota de sangre. Y siga la música. Muchas gracias.